estoy aquí en La Habana, el cubanísimo que es el que me organizó toda la vaina, me dio contactos y me ayudó mucho para ubicarme en esta ciudad. Me dio el contacto de Decio Alejandro, que es un director de cine y músico cubano, que tiene el gran mérito de ser el primer cubano miembro de la Academia de Hollywood, de la Association, que es la academia que da los Oscars. Entonces ahora me voy a encontrar con él, voy a mostrar mi proyecto, vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar de él, de su trayectoria, y ya está. Y esto es La Habana, muy bonito, y me voy para La Habana y me aguanto más. Darle la vuelta al mundo, tomando unas fotos con los carteles de la gente, enviando un mensaje de paz para Colombia. La cosa en La Habana fue uno moverse, porque los taxis son exageradamente caros. Entonces, lo que toca hacer es coger o bus público, que es exageradamente barato. El bus vale 50 centavos de peso cubano. La otra forma es coger unos taxis piratas, que son colectivos. Entonces uno los para, de hecho le dicen la máquina. Entonces él para una máquina y le dice, mira, usted va por tal lado. Y le dice, sí, y ahí lo va con un montón de gente. Uno llega ahí, se monta. Es un poco lío a veces porque no se consigue, porque no para, porque no va como uno quiere. Pero yo lo voy a intentar. Y voy, como buen cubano que ya soy, media hora tarde, a la cita. Aquí es donde empieza Cristo a padecer. Que el 400, que el 11. Bueno, por lo menos creo que es para allá la cosa. A ver si llego. Si llego a tiempo. Bueno, a tiempo no, si llego. A tiempo ya no llegué. ¿Por qué no para? ¿Por qué no paró? La vuelta. Ah, pero viene para acá. Bueno, este bus va para la mar, se supone. ¿Ese es el que va para la mar? Ay, yo solamente necesito cruzar el túnel. Ah. Me mandaron para otro sitio ya. El bus no paró, no sé por qué. Y me dijeron que en el otro lado del parque, no sé qué, que por allá podía coger una máquina para la mar. A ver si se puede. Ah, qué bonito esto. Mire pues. Chao. Todo está dicho, mira, los cubanos son una elegancia, son muy buenas personas. Pero para explicar en la calle están para el perro. Hasta ahora no me han explicado ni una sola vez un sitio al que pueda llegar. Por lo menos por las explicaciones de ellos. Me toca ir ahí adivinando. Al final creo que voy a coger un taxi. No, me sirve, me sirve. ¿En cuánto me lleva? Lo mínimo que puedo comprarte es 10 porque. Que no tengo tanto. Bueno, mira, para un carro de 6 y me vas al 5 y te vas tú solo. No va a llegar hoy. ¿Cuánto me llevas al mercado los rusos? Bueno, ruso. 6 pesos. 6 directo. 6 directo. Vamos para el mercado los rusos, pues. Alejandro. Hoy cuando hablé con Edesio por teléfono no me dio la dirección de la casa. Él solo me dijo que tenía que llegar al mercado de los rusos y ahí preguntarle a la gente. Disculpe, señora, ¿usted sabe por aquí la casa de Edesio Alejandro? La gente sí sabe, ¿eh? ¿Se va aquí la vaina? Buenas tardes. Señora de eso. Hola. Aquí. ¿Este es? Llegamos, vea, por fin. Está mirando la odisea de llegar hasta aquí.
Candela, ¿no? ¿Cómo le va? Soy Ricardo. Ah, coño, ya. Yo pensé que tú venías con Luis. No, 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 yo soy yo. Yo vengo conmigo. Hay que ver dónde está. Por fin, yo soy rockero de alma. Yo de jovencito era rockero hasta la médula. Sentí en un momento de mi vida la necesidad de empezarme a mezclar con otro tipo de música, sin dejar el rock como tal, pero buscar una identidad propia. Y realmente encontré la identidad en el momento que me mezclé con el son, que me mezclé con las congas, que me mezclé con la rumba. Y hice una mezcla distinta, una manera distinta de mezclar la música cubana. Y realmente eso me identificó ante el mundo como músico, me dio una personalidad. Tengo justamente este año, hace 30 años que hago música para cine, y tengo unas 80 películas hechas, españolas, alemanas, de Hollywood. Mira, la inclusión de mi persona en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que es la organización que trae a los ansiados premios Oscar, a mí me pareció también una cosa increíble. Eso es algo que no está en los planes. La paz es lo más grande que podemos tener los seres humanos, y realmente es una locura que el hombre destruya con los pies lo que hace con el pensamiento y con las manos. La rumba de blen, blen. Yo siempre digo que el día en que los músicos seamos los presidentes de los países, ese día no va a haber guerra, porque todos hablamos el mismo idioma y todos nos vamos a entender. Este es mi mensaje de paz a Colombia. Repite conmigo. Yo sé que a todo el mundo le gusta mi blen, blen. Denme para que tú bailes, denme para tu cantar. Denme lo que traigo, denme para gozar. Denme para tu abuelito, denme para tu papá. Dice mi mamá que vine al mundo para gozar. Para que no me derrimo, que denme mi cena más. Con la rumba, blen, 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 blen. Oye como dice, mami yo te digo, repite conmigo, que blen, blen, blen. Oye como dice, mami yo te digo. Bueno, al final me fue súper bien en la reunión con Nedesio Alejandro. Me presentó a su hijo, que es un cantante y sigue la saga del tipo. Es súper buena persona, súper amigable, me invitó a comer, estuve toda la tarde en su casa, tuvo la paciencia de ver el piloto, el documental, y me dio pues muchos ánimos, me dijo que es un proyecto que vale la pena. Hizo un cartel de La Paz, se lo dedicó a Colombia. O sea, la noche fue espectacular, o el día más bien fue espectacular. Ya esta noche salí de su casa apenas ahora, ya es tarde. Y él me dio también el contacto de otro músico que tocan el miércoles en un sitio aquí en La Habana. Lo llamó personalmente, o sea, el tipo, claro, usando su influencia, lo llamó y le dijo, mira, tengo un amigo colombiano que está haciendo esto y que él tiene muchas ganas de tocar una canción que él hizo, pensando en la música cubana, para tocarla con una banda en Cuba, en La Habana. Una cosa que es bien loca, él está haciendo un documental alrededor de todo el mundo, pero más que un documental es como una serie, donde él está yendo a una pila de países, a todos lados, ha ido a la India, 30 y pico de países, y él tiene una canción que es una mecánica que él, y esta canción que él hizo es como su agradecimiento a la música cubana. Es una cosa que quisiera hacer, grabar con un piquete aquí. Y yo le dije a la serie, a mí me parece que el piquete es esta gente que son mis socios. Y el tipo me dijo, de una, vente mañana con las partituras, vente con el material, vente con la canción, y la miramos y cualquier cosa. Entonces muy probablemente va a poder tocar el miércoles. Y todo esto pues gracias al primero, el cubanísimo, que fue el que me dio los contactos, y luego le decía a Alejandro que
y ha portado pues de maravilla. Estoy muy contento, hoy ha sido un día, otro día más, muy satisfactorio y soy feliz como una lombriz.